Le agradezco este agasajo, me siento muy halagado de todos los amigos que están acá, que han venido a esta especie de fiesta, de una especie de homenaje. Yo lo vivo muy contento de estar entre tantos amigos y bueno. Yeah. And first of all, he wants to thank everybody for this great party. He's really happy to see the everybody coming out here. He feels like he's at home with a lot of friends. Y bueno, creo que Kay ha contado un poco la historia que me trajo acá al Paso, ¿no? Kay has already told some of the part of the story, part of the history of what has brought him here to El Paso. Y, o sea, mi misión como artista en este caso era hablar de la desaparición, que fue un hecho que en Argentina hace 35 años nos sacudió a todos. Hubo 30.000 desaparecidos y de esos desaparecidos que estoy hablando acá, ¿no?, junto con los demás artistas que van a participar de la muestra. His mission as an artist is to talk about what happened in Argentina 35 years ago, which was the disappearance of many people, and that's what has brought him and motivates his art. De alguna manera, mi trabajo va homenajeando a todos estos mártires que dejaron su vida para que luchaban por lograr un mundo mejor, que no los mataron porque eran chicos lindos y nada más. Los mataron porque querían un mundo mejor y eso es muy peligroso. His artwork is an homage to the people that disappeared. Many of them were young and were not killed in a worse manner, but they disappeared. Lo dijo muy cortito. Me parece que no. Más despacio. Bueno, y los quería invitar, como dijo Kay, para el sábado que vamos a hacer una acción en la universidad. He said he wants to invite you on Saturday for the workshop that he's going to have at UTEP. Para que se sumen a esta propuesta, que es la de hablar del horror, ¿no? So that you all can join this exhibit. Porque acá estamos de fiesta, pero nos olvidamos de algunas cosas. Because tonight we're having a party, but we're forgetting. We forget about other things that he doesn't want you guys to forget. So he wants you to come out on Saturday. Creo que no son los desaparecidos míos solamente. Son los desaparecidos de la humanidad. He says that it's not just people that disappeared in Argentina, but people of humans in general that have disappeared. Creo que es un problema de la humanidad, no solamente mío o de la Argentina. It's a problem for all of us, not just for Argentinians. Creo que tenemos que merecer.